B1. Mujer, acaba de voltear a verte. No, estás loca. Otra vez, acaba de volver a voltear. Cállate, por favor, que no puedo concentrar. Ay, por favor, ¿concentrarte en qué? ¿Prefieres ganarte $100 en bingo que conocer a un guapetón como este? Está bien chulo. Dora, cállate, por favor. No me interesa y creo que nos puede oír. Ay, mujer, ya llevas 10 años de luto. Ya, suficiente. Tiempo de conocer a alguien. ¡Bingo! ¡Gané! ¡Bingo! ¡Bingo! Ay, mujer, ¿de veras es lo único que te interesa? Ay, qué tonta. Está chulo. Cristina, ¿y ahora qué? Ya sabes qué. No, no sé qué. ¿Se te olvidó tomar la pastilla o qué? ¿Estás en tus días? No. No, no es nada de eso. Solo que pienso que deberíamos usar uno de estos. ¿Por qué? Si nunca hemos usado uno. Te estás tomando la pastilla, ¿verdad? Sí, pero la pastilla no me protege de nada más que de un embarazo. ¿Qué me estás diciendo? Tú sabes que eres la única para mí. ¿La única que importa? Disculpe, señorita. ¿Puedo acompañarla? Ay, pues es que mi comadre está sentada. Creo que está allí, sentada con mi compadre Guillermo. Bueno, pues, por favor, siéntese. Usted es muy buena en esto, ¿eh? ¿Buena en qué? Bingo. Oh, sí, bingo. Gracias. Llevo ya 6 años de viudo. Ay. Bueno, para mí ya son 10. Estaba pensando si le gustaría salir a cenar conmigo esta noche. ¿A cenar? Bueno. Estoy aquí. ¿Ya te sientes mejor? Sí, me siento bien, hija. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué hizo Héctor? Nada, pero yo sé que no te cae bien. Mi hijita, mi amor, ven, siéntate. No es eso, mija. Solo es que yo quiero un buen futuro para ti. Hay que darle la cara a las decisiones que tomamos. Ven. ¿Y ahora? Vamos a estar bien. (Ríe)
Este lugar es el mejor. La música está fantástica. Ay, no sé. Es que este lugar no es nuestro tipo. Pero a mí me gusta. Y a ti te gusto yo. Ándale, nos vamos a divertir. Ok, bueno, pues vamos. ¿Música tejana, en serio? Ay. Ándale. ¿Qué te parece? Es diferente. Ah, pero divertido, ¿verdad? Sí. Sí. Hola, soy Jorge Díaz. Hemos enfrentado problemas difíciles sobre los que nadie quiere hablar. Personas de la tercera edad sexualmente activas, sobre asuntos de infidelidad, la negativa a usar condones y discriminación y actitudes negativas hacia las personas gays. Si usted está pasando por este tipo de situación, no se avergüence. No es mal hablar de ello. Y por supuesto que no es mal el ser usted mismo. Vea el siguiente episodio.